Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Que necesitábamos chile guajillo, ¿verdad? Así es. ¿Lo pusimos a hidratar? Toda la noche. Exactamente. Tú toda la noche lo dejas así, pues va a ser mucho más suavecito, perfecto. Sí, efectivamente. Y luego guardamos la agüita. La ponemos aparte. Ok, muy bien. Y le vamos a incorporar lo que es el jitomate. A mí me gusta el jitomate con cáscara. Me parece maravilloso, es una buena... Es le una da buena... más sabor y yo creo que además todos los condimentos y las propiedades que tiene se le quedan más. Claro. Para mí, cada quien. Exacto, y yo estoy de acuerdo contigo al 100%. A mí se me hace que conservar la cáscara es buenísimo, ¿ok? Las semillas también, hay gente que no le gusta, pero bueno, ni modo, hay de todo. Hay como de todo, señor. Hay de todo. Un ajito. Un ajito. Porque la verdad es que a mí me gusta con mucho sabor. Okay. Y en la clásica cebolla. Exactamente. No puede faltar. No puede faltar, ¿verdad? No puede faltar. Yo creo que le vamos a poner tantito juguito de poquito donde se hidrataron, ¿verdad? Poquitito. Y vamos a licuar. ¿Esta receta la hace tu mamá? La hace mi mamá para todos los domingos caseros y familiares. ¡Ay, qué rico! Muy a gusto. ¿Cuándo te nos vas a casar? Cuéntanos. Yo espero que para abril. ¡Oh! Ya falta poquito, ¿no? Falta poquito. Sí. Oye, qué bueno. Y qué bueno que estás practicando, porque aunque seamos mujeres de trabajo, que estoy platicando con ella, que ella también trabaja, es importante que sí vamos a trabajar, pero no dejemos de pasar la oportunidad de también cocinar, ¿no? Claro, por supuesto. Okay. ¿Corazón? Oye, eso lo vamos a incorporar. Ok, lo vamos ya a ya nuestro sartén calentado con aceite, ¿verdad? Muy para bien. Que se fríe. No te vayas a saltar y me vayas a decir, ¿no? ¡Me manchó Manny! Perfecto, mira. Bueno, eso es parte de lo que estoy aprendiendo, ¿eh? También ¿verdad? A quemarme en la cocina. Porque yo creo que, pues, ni modo, ¿verdad? Nos toca de repente medio quemarnos así. Entonces, ya, vamos a mover hasta que se integre. Pero lo importante es nuestro sazón. Yo creo que es importantísimo. Yo creo que es importantísimo. Mira, se me quedó tantita aquí y yo le voy a hacer como le hacen las abuelitas. La abuelita de Queta. Mira, le voy a hacer así, te voy a dar este también aquí, que aquí. ¿Y aquí como cuántos minutos? ¿Unos 10, 15 minutos? Es suficiente. Con 10, 15 minutos a que suelta el primer hervor. Ok, muy bien. Con eso ya quedamos. Es importante que tengamos nuestras papas precocidas, ¿eh? Muy bien, también. Ya partidas como ustedes gusten, pero esta es la sugerencia. En cuadritos para que le dé más presentación al platillo, porque también eso es importante. Muy bien. ¡Ay, muy bien! Oye, y las costillitas de cerdo las pusimos a cocer, como siempre, con tantito cebollita y un ajo y agua. Y agua, y nada ya. más. ¿Y te gustan las costillitas, la carne pegada al hueso? Sí. Ay, hay que chuparla. ¿Verdad que sí? Claro. Tú en tu casa de repente te chupas así, pruebas y te chupas las... Claro. ¿Verdad bueno, que sí? Así, exactamente. La manita. Exacto, pero vale la pena, ¿no? Sí. Porque yo creo que es la mejor manera que de hacerlo. Claro. Y estas costillitas ya están previamente cocidas. Y bueno, imagínense que vamos a esperar unos 10 minutitos. Y imaginemos qué pasan, que suelta el primer hervor muy y bien. Las empezamos a integrar. Ah, muy bien, mi querida Julieta. Es que el amor entra por la boca, dicen. Y me refiero a que les guises rico. Ah, muy bien. No, muy bien, cosa. Qué bueno que estamos empezando a trabajar muy bien en cosas del amor, porque también es importante. Claro. ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? No lo sé todavía, que sea sorpresa, que él me sorprenda a mí, ¿no? Que los novios sorprendan. Pero también es... Mira, exacto, a eso iba. ¿Por qué siempre los hombres, Julieta? Porque bueno, que él me dé un buen regalo y yo le hago una buena cena. Ah, eso sí podría ser. ¿Y el postre será por parte de los dos? ¿Yo sabes lo que haría? Me pondría guapísima esa noche. Me pondría nada más una gabardina encima y ropa interior muy bonita y le diría... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Por qué no? Tenemos que inventarnos las mujeres cosas. Tenemos, porque también tenemos que conquistarlos. Mire, señora, es lo que platicaba yo ayer con mi mamá un poco y no me van a dejar mentir. Las mujeres de repente nos descuidamos. Y estamos con las mujeres que no trabajan, sobre todo, de verdad, no es mala onda. No tienen por qué trabajar. Hay algunas que son muy privilegiadas y que no trabajan. Pero hay unas que sí trabajamos porque nos gusta. A lo mejor ustedes no trabajan porque no les gusta. Pero entonces tienen un marido que sí trabaja, ¿no? Trabaja. Y de repente, pues me voy con mis amigos a tomarme una copa. ¿Pero cómo te vas a ir con el amigo si yo estoy aquí en la casa con los niños? Bueno, señora, no sabe lo que también el hombre trabaja, de verdad. Es importante entenderlo también un poquito. ¿Y sabe qué? Vamos, darle su espacio, darle su tiempo también es importante, de verdad. Los hombres también necesitan un poco de recreación. Y de espacio. Amigas no. Amigas no. Amigas no. No necesitan amigos. Amigas. No necesitan amigas. Es como nosotros. Nosotros nos vamos de amigas y nos divertimos y no por eso nos vamos con amigos. A lo mejor por ahí tenemos amigos de la infancia, ¿no? Yo creo que puede ser, ¿no? Entonces, denle su espacio. Puede ser. Pero entonces esta vez,
conquístenlo. ¿Sí? Una buena cena y denle rico de cenar. Váyanse a la recámara. Una buena ropa interior. Primero. Una buena ropa interior. Siempre es importante. Pasa, Olga. Uy, Dios mío. Podemos esperarlo ahorita que hace frío con traje de lana. Di la naturaleza. Nada más, ahí se entró. Ay, Dios mío, santísimo. ¿Integraremos ya las papitas? Yo creo que es suficiente. Las suficientes papitas. Venga. ¿Lista? Y entonces yo sí digo eso, y ¿sabes qué? Sobre todo ahora que te vas a casar tú, Julieta, que no pierdas nunca, nunca el conquistar lo diario. Mira el anillo, por favor, de la señora. Estamos muy contentas. Muy contentas, mira, lindo, muy lindo. Se lució. Se lució. Solo por eso estoy aprendiendo a cocinar, o sea, qué bueno. Dando y dando, ¿estás de acuerdo? Pajarito volando, dando. Pero dando. Sí, nuestro espacio, como bien dices, es muy importante. Y de todas maneras, somos naranjas completas. Exacto. Eso de que las naranjas y las medias y nos encontramos y nos complementamos, no. No. Salimos adelante todos individuales y seguiremos siendo seres individuales. Que encuentras gente que saca lo mejor de ti y es un éxito, como pareja, sí. Claro. Eso es lo importante, entonces. Entonces ya lo saben. Así es. Es importante, son temas que de verdad uno debe hacer. Tanto la conquista de uno como el otro, para que siempre haya un acoplamiento al 50 al 50. No el 25 y el 75. 50 y 50. Conquístelo. Usted también, señora, tiene que hacer mucho. Póngase guapa, póngase linda, reciba al marido siempre con una sonrisa. Y usted, señor marido, también sea lindo y adorado. Y llegue de buen humor a su casa. Sí sabemos que a lo mejor viene de un tráfico tremendo, de mucho trabajo y de mucho estrés, pero ¿sabe qué? También lo queremos ver con una gran sonrisa, de verdad. Claro. Bueno. Muy bien. Sal. 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 Sal de grano, muy bien. Ok. ¿Tu mamá usa sal de grano? Sí. Ay, qué bueno. Para guisar, sí. Oye. Para la mesa ponemos la otra normal. Claro. Oye, yo te quiero recomendar además que cuando lo sirvas lo puedas acompañar con un arroz blanco. Ah, muy bien. Porque como el guisado ya es rojo, pues mejor blanco o inclusive verde podría ser. Ah, muy bien. O si no, con frijolitos. Frijolitos. Porque aquí ya quiero destaparle aquí y quiero que vean nada más cómo nos quedó nuestra deliciosa receta. ¿Te toca servir, Julieta? Ya se me hizo agua la boca. Así te toca servir. No, bueno, qué deliciosa receta nos diste, la verdad. Fácil, riquísima, sencilla. No trabajamos mucho, no trabajamos mucho. No hicimos nada más que hidratar los chiles y poner a cocer la carne de cerdo. Y miren qué buena receta nos trajo Julieta el día de hoy. Mi querida Julieta, muchísimas gracias, corazón. Mira nada más. Ay, estoy fascinada de estar contigo. Mira nada más. Y mira, sigan escribiendo. ¿Verdad? Claro. Porque sí, pueden venir, ¿verdad? Claro, por supuesto. Eso es lo importante, que estemos aquí y que compartamos. Exacto. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias por estar conmigo. Te agradezco muchísimo. Adiós a tu mamá y felicidades. ¿Ok? Vamos a hacer un corte comercial y regresando voy a preparar unos deliciosos molletes y unos frijoles refritos. ¿Qué tal quedó la receta? Si quieres más, te invitamos a suscribirte al canal y así tendrás siempre tu recetario virtual a la mano.